La Asociación de Padres de Alumnos del Colegio Público Fernán Pérez de Oliva denuncian problemas de infraestructura y falta de profesores de apoyo para los 16 alumnos aquejados de parálisis cerebral que asisten a clase a este centro. El Fernán Pérez de Oliva es uno de los tres centros de integración educativa de la ciudad y solo tiene un educador para los 16 alumnos afectados por parálisis cerebral. Unos desaprensivos que sabían perfectamente el daño que causaban han inutilizado el cuadro de control del TAC al rociarlo con ácido clorhídrico en el Hospital Reina Sofía. Los enfermos necesitados de este servicio de diagnóstico por resonancia electromagnética recibirán provisionalmente atención en el Hospital Provincial. Los trenes Talgo diurnos Málaga-Madrid pasarán a ser gestionados por los servicios del tren de alta velocidad, el popular AVE. Unos 200.000 viajeros utilizaron este servicio del AVE desde Córdoba hacia Madrid o en sentido inverso durante los 8 primeros meses de funcionamiento de este servicio durante el pasado año. Las relaciones más importantes fueron Córdoba-Madrid y Córdoba-Sevilla en ambas direcciones. Saludos cordiales, señoras y señores. Tiempo de información en PTV. La integración educativa en los colegios de Córdoba no está haciéndose debidamente, al menos en el Colegio Público Fernán Pérez de Oliva. Así lo ha denunciado la Asociación de Padres de Alumnos, que reclaman la corrección de defectos en la infraestructura del colegio y mayor apoyo por parte de profesores, ya que solo existe un educador para los 16 alumnos aquejados de parálisis cerebral. Tanto padres de alumnos afectados como Asociación de Padres de Alumnos están dispuestos a movilizarse para que la delegación y el ayuntamiento escuchen su demanda. El Colegio Fernán Pérez de Oliva, desde el curso 90-91, es un centro de integración educativa. Esto significa que los niños con algún tipo de minusvalía o discapacitados por parálisis cerebral puedan estar en una clase normal con niños que no tengan ningún problema. Estos pequeños necesitan material educativo, profesores especializados en logopedia y pedagogía y profesores de apoyo o educadores. Pero desde el curso 90-91 solo cuentan con un educador, a pesar de que la matrícula se ha duplicado. La Asociación de Padres de Alumnos y la dirección del centro viene solicitando insistentemente ante la Delegación de Educación el educador y material para integrarlos realmente sin haber conseguido absolutamente nada, por lo que esta Asociación de Padres de Alumnos decide ponerse en contacto con los padres afectados y pedirles su apoyo. Este apoyo se concreta en una recogida de firmas que entregan en la delegación y que aún no ha surtido efecto. Lo cierto es que estos niños tardarán mucho en llegar a la integración educativa para la que están aptos por culpa de unos presupuestos que, según la Delegación de Educación, escasean en tiempos de crisis. Podemos, ante esto, pensar que la delegación está en crisis constante porque achaca a los recortes presupuestarios un problema que se origina en el año 90, cuando supuestamente sus arcas estaban más repletas. A pesar de todo, padres y APA están dispuestos a movilizarse junto con sus hijos minusválidos para que de una vez por todas se sepa escuchar a los más débiles, los más indefensos, los que más lo necesitan. Me llamo Mari Carmen Pérez Muñoz y soy madre de una afectada del Colegio Fernán Pérez de Oliva. Yo estamos aquí para poner sobre la opinión pública el problema que tenemos con nuestros hijos en este colegio. El primer problema es un colegio de integración y resulta de que pues no tiene no está en condiciones para estar para los niños de integración. Hay mucha deficiencia en este colegio, empezando por los materiales específicos. No tienen los mínimos materiales específicos, como puede ser pues una barrera para los niños para poder andar por los pasillos. No tienen mesa adaptada para los niños para estar sentados, ni sillas, que no tienen ni brazos ni llegan los pies al suelo, incluso para poderse mantener derechos. Luego no hay ascensor, un colegio que es de integración y que por desgracia son niños que no andan, no comprendo cómo en un colegio no hay ascensor. Pero aparte de todo esto, pues queremos hacer hincapié en el problema para mí mayor, que es el de un educador. Mi niña resulta, yo hablo como madre, está apta para integrar, lo único que pasa es que tiene una minusvalía que no anda, pero que su inteligencia está como cualquier niño, digámosle normal, y la niña no está integrada. O sea, yo como madre eso reivindico, que no estoy dispuesta a esperar. Se ha solicitado por gobernación, se ha solicitado a la administración,
y los papeles pasan de mano en mano y aquí no se soluciona absolutamente nada. Entonces yo quisiera saber a quién me tengo que dirigir o qué es lo que tengo que hacer para que mi niña esté integrada como un ser humano normal que es. Que son muchísimos niños y necesita otro cuidador para que le ayude a llevar la labor que tiene. Es lo que yo creo. Cuando estén integrados para integrarlo, pues creo que sí, que entonces pues lucharé también porque pasa integración, ¿no? Ahora mismo lo que reivindico es eso, que le pongan un cuidador para que le ayude al que está, en fin, y que mejoren las cosas del colegio, que le manden material didáctico que le hace falta, que no tienen tampoco, pero que tienen está ya muy usado y de hace 3 años, y claro, eso es lo que también pido. Vamos, quería reflejar a nivel general, al margen de, el problema que han reflejado las madres y compañeras también, que estamos sufriendo aquí en este colegio por falta concretamente de personal, hay otros problemas que no venimos solamente este año planteando, sino que venimos planteándolos desde hace 3 años. Nosotros, bueno, en la memoria, en el plan de centro concretamente, que se aprueba anualmente del año 91, estamos reivindicando pues la infraestructura urbanística que necesita el colegio para ser realmente un centro de educación integrativa. La infraestructura que hemos planteado, bueno, la instalación de un ascensor para que los niños puedan acceder a cualquier dependencia por parte del colegio, la instalación también de una rampa que acceda al patio, que solamente tenemos esta rampa y además con una deficiencia, la rampa está mal puesta y además cuando llueve existe un encharcamiento. La deficiencia también de unas pasarelas que pasen, bueno, que se pongan por los laterales de la aula, incluso de los pasillos, para que los niños se puedan perfectamente valer. Y de la integración educativa a la sanidad, ya que unos desaprensivos han utilizado por completo el aparato del TAC, de medición de análisis por resonancia electromagnética computerizada, que funcionaba en el Reina Sofía. Han vertido sobre el cuadro del control ácido clorhídrico, con lo que este aparato ha quedado inutilizado. Los aquejados de este tipo o los necesitados de este tipo de análisis han tenido que recibir asistencia sanitaria en el Hospital General. Unos desconocidos han inutilizado el TAC instalado junto al servicio de urgencias del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, que se utiliza para la realización de escáner médicos, al vertir una botella de agua fuerte sobre su contenido y monitor, así como el cuadro de mandos. El delegado provincial de Salud y gerente del SAS en Córdoba, José Luis Martínez, ha manifestado que la acción se desarrolló la pasada madrugada del martes, probablemente al aprovechar una de las entradas del personal que atiende este servicio en una de las 2 o 3 exploraciones de urgencias que se efectuaron durante la noche. Los asaltantes, según las primeras investigaciones, conocían los movimientos habituales del personal durante la madrugada. La inutilización del aparato ha afectado a las consultas previstas para ayer en esta unidad del complejo sanitario, que han tenido que ser desviadas hacia el TAC instalado en el Hospital Provincial, también perteneciente al Reina Sofía. Esta práctica continuará durante los días en que se encuentre inutilizado el aparato. Bueno, yo quizás sea. Yo he informado esta mañana a la dirección, a la delegación del hospital, he informado, he dicho puntualmente lo que yo conocía y, bueno, a este respecto yo no sería capaz de poner un calificativo de lo que ha pasado. Simplemente le diría que todos estamos sorprendidos, todos en el hospital, incluido el personal. El personal está sorprendido. Y tengo que decir también que la actividad asistencial está absolutamente cubierta y que si hay algo bueno que hemos detectado ha sido la buena disposición del personal para colaborar con el hospital provincial donde se van a hacer los TAS de los enfermos hospitalizados y la buena coordinación que se ha dado entre ambos hospitales y entre ambos servicios. La revisión del incremento salarial para el presente año en el sector de la hostelería se ha visto obstaculizada por una falta de acuerdo en la interpretación del convenio bianual firmado el pasado año en el sector. Los sindicatos y la patronal Hostecor no se ponen de acuerdo a la hora de subir el salario a los aprendices. Sector de hostelería, a causa de un error en una de las cláusulas del convenio firmado en agosto del 92 y que tenía validez para 2 años, se encuentra con problemas ante la patronal, ya que la revisión salarial para este año, que se firmó del IPC más el 2,5%, no contempla al grupo sexto, en el que se incluyen aprendices de 16 y 17 años. Dada la reunión ayer día 26 de la revisión del convenio para el año 93...
según marca el artículo 32 del convenio vigente 92-93, en cuyo apartado dice será la revisión para el 93 será el IPC más 2,5, el IPC del 1 de enero del 92 al 31 de diciembre del 92 más 2,5, este IPC fue el 5,4 más 2,5 el 7,9. Y cuando íbamos a la reunión de la comisión paritaria, ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que aceptaban para cinco grupos, el 7,9. Pero para el grupo de aprendices, porque hubo ahí una laguna, reconocemos parte de nuestro error que pudo haber en su momento, la laguna del salario mínimo interprofesional para el grupo sexto, que es aprendices, pero en los 10 meses que hubo, que duró la negociación del convenio 92-93, en todo momento se hablaba del salario mínimo para mayores de 18 años. Nuestra sorpresa es que el 26 de enero del 93 nos dicen que no, que son 37.000 pesetas, que es el mínimo para 16-17 años. Si recuerdan, la pasada semana les traíamos a estas pantallas la opinión del director del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que ponía en duda la calidad investigadora del Instituto de Zootecnia de la Universidad de Córdoba. Pues bien, en esta ocasión se trata de romper una lanza por parte del secretario general de ASAJA, que ha defendido la actividad del Instituto de Zootecnia, que a pesar de su nula protección nacional e internacional, ha publicado más de 1.000 trabajos de investigación. La patronal agraria ha manifestado estar dispuesta a crear una asociación de amigos del Instituto de Zootecnia con el objeto de recaudar unos fondos similares a los que otorgaba hasta ahora el Centro de Investigaciones Científicas. Aunque es triste que una institución como es ASAJA, que ya no pensamos en el 93, en el 94, en el 95, sino que pensamos mes a mes, nos tengamos que meter en este fregado, ¿no? Pero lo hacemos gustoso simplemente por el tema de salvar, no hace falta salvarla, la dignidad de esos profesionales, sabios profesionales de Córdoba, que han llevado, que llevan 42 años investigando, ¿eh? Y que no han cobrado dinero, que eso también hay que decirlo, así, que no vivían de la investigación, sino tenían sus cátedras, sus tinglados, y vivían de sus cátedras, de sus cosas, y bueno, son 42 años, son muchos años, y no se puede descalificar a los profesionales cordobeses, a los investigadores cordobeses después de 42 años, es mucha tela 42 años. Unos 200.000 viajeros han utilizado los servicios del tren de alta velocidad, el popular AVE, en los 8 meses que lleva a funcionamiento en 1992. Las relaciones más importantes utilizadas por los viajeros fueron Córdoba-Madrid y Córdoba-Sevilla en ambos sentidos. Las previsiones para el presente año de 1993 se cifran en unos 3 millones de viajeros. También es noticia que los talgos que pasan por Montilla y que unen Málaga con Madrid pararán uno en cada sentido. Durante los meses de la Exposición Universal de Sevilla, la relación Córdoba-Sevilla y viceversa fue utilizada por una media de 240 viajeros al día. En la actualidad son unos 350 los viajeros que se mueven diariamente en este corredor. Del mismo modo, la relación Córdoba-Madrid y viceversa era utilizada durante la Expo por unos 320 viajeros, mientras que en la actualidad la media se cifra en unos 800 viajeros al día. El número total de viajeros que circularon en trenes AVE, sin incluir los diversos talgos que van por las líneas de alta velocidad, durante el pasado año fueron de más de 1.300.000 viajeros. De ellos, 829.000 lo hicieron con destino la Expo y casi 500.000 lo hicieron durante las fechas comprendidas entre el 13 de octubre y final de año, es decir, una vez acabada la Exposición Universal de Sevilla. El tráfico por la línea de alta velocidad previsto para 1993 es de 3 millones de viajeros, lo que significa duplicar la cifra de viajeros de los 8 meses del servicio de 1992. A partir del próximo día 31 de enero, la Dirección de Servicios de Alta Velocidad incrementa su oferta, explotando los trenes Talgo del modelo 200 que unen Madrid y Málaga por la vía de alta velocidad. Estos trenes recorrerán 536 kilómetros, de los que 343 son de vía de ancho internacional, concretamente el trayecto Madrid-Córdoba, a su paso por Brazatortas. En cuanto a las paradas en el recorrido, estos trenes mantienen sus paradas actuales: Madrid, Puerta de Atocha, Ciudad Real, Puerto Llano, Córdoba, Puente Genil, Bobadilla y Málaga, y aumentan una parada en la estación cordobesa de Montilla. En esta ciudad parará un tren en cada dirección. Y precisamente ahora conocemos más información, en este caso de la provincia.
López Pavón, de 29 años, y su hermano Fernando López Pavón, de 24, resultaron muertos al colisionar frontalmente por causas desconocidas por el momento el vehículo que conducía el primero con una furgoneta Nissan matrícula Castellón 9800V, conducida por Juan Baena Gálvez, que resultó ileso. Un tercer ocupante del turismo fue trasladado al hospital en estado muy grave, según informó la Guardia Civil de Tráfico. Los ocupantes del vehículo siniestrado eran vecinos de la localidad gaditana de Puerto Serrano. Este es uno de los accidentes de tráfico más graves que se han producido en este cruce de la carretera comarcal 338 Priego Osuna a su paso por nuestra ciudad. Un cruce que ha sido ampliamente criticado desde su puesta en funcionamiento y que se ha convertido en un punto negro de esta carretera. Ahora solo resta saber cuántos accidentes y cuántos muertos más tendrán que producirse para que las autoridades competentes arbitren alguna solución. Será cuestión de tiempo. Y sin ningún lugar a dudas, uno de los hechos más importantes que se produjeron a lo largo del pasado fin de semana fueron los actos religiosos que tuvieron lugar en el santuario de la Virgen de Araceli en rogativa por la lluvia. El pasado domingo, en la mañana del pasado domingo, miles de lucentinos se concentraron en torno al santuario para pedir a María Santísima de Araceli porque la lluvia caiga abundantemente sobre el campo andaluz, un campo del que Nuestra Señora de Araceli es patrona y protectora. Miles de lucentinos se congregaron ante el santuario de Aras para asistir a la misa que la Junta de Gobierno de Nuestra Señora de Araceli había acordado realizar en rogativa por la lluvia el pasado domingo. Durante toda la mañana, cientos de devotos llegaron hasta el santuario para asistir a la misa, abarrotando tanto la iglesia como los alrededores de la misma. La ceremonia religiosa fue oficiada por el reverendo párroco de San Mateo, Félix Vázquez, que pidió la solidaridad de todos con los más necesitados e insistió en la necesidad de que los lucentinos y todos los agricultores dirijan sus oraciones hacia la Virgen de Araceli, patrona de Lucena y del campo andaluz. Tras la ceremonia religiosa, Nuestra Señora de Araceli fue sacada en procesión por los alrededores de su santuario en medio de un clima de gran devoción mariana, por una cuadrilla de santeros de la propia Junta de Gobierno y sobre el pequeño trono de la Virgen de la Aurora. Hace unos 12 años que Nuestra Señora de Araceli no era procesionada con este motivo. Ojalá que a través de su intercesión la lluvia caiga pronto sobre los campos andaluces. La barriada de San Sebastián ha vivido durante la pasada semana las tradicionales fiestas en honor de San Sebastián, titular de la parroquia del popular barrio Montillano. Los actos dieron comienzo el pasado sábado con la celebración de una misa para los niños del barrio y posteriormente una animada fiesta infantil. Por la tarde tuvo lugar el segundo concurso de postres caseros tradicionales, que congregó a numerosas amas de casa cuyos productos presentaban el aspecto que ahora le estamos ofreciendo. Celebrado en la iglesia parroquial, tuvo lugar una charla coloquio sobre actitudes ciudadanas ante el hecho de la inmigración. Intervinieron miembros de la OAD de Córdoba y se ofreció el testimonio de un inmigrante pakistaní acerca de cuya identidad pidió discreción por motivos personales. Si era posible ser cristiano y pertenecer al mundo del trabajo. O de otra forma, si era posible ser obrero, pero con las implicaciones que significa ser cristiano. Pues aquí nos despedimos. Les recordamos que mañana podrán ver en PTV un interesante debate, las otras medicinas. Nosotros volveremos mañana con más información. Que pasen una feliz noche.